Estas son las orugas recién nacidas en una hoja de un álamo plateado. Un poquito complicado mantener el pulso, pero parece que ahí se observan bien. Son verdaderamente microscópicas. Bueno, no microscópicas, pero sí muy 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 pequeñitas. Estoy utilizando un lente de 50 milímetros con dos tubos macro de extensión. Podemos ver que hay huevos que ya eclosionaron y se ven vacíos, se ven translúcidos, transparentes. Y podemos ver unos que están mucho más oscuros, que son los que todavía contienen en su interior una pequeña oruguita. Son bastantes huevos. Estas oruguitas fueron sobrepositadas por una sola mariposa. Y bueno, en una oportunidad llegarán a ser mariposas. No sé la especie exactamente de mariposa de la que se trate, pero definitivamente es muy interesante ver a estos seres tan pequeñitos, poderlos observar tal cual, recién nacidos. El enfoque es un poco difícil con cosas tan pequeñitas, porque un mínimo movimiento en el pulso los desenfoca. Pero bueno, esta es una hoja. La hoja, se dan cuenta, es todo esto, y la hoja no mide más de 4, quizá 3 centímetros. Voy a intentar poner un dedo cerca de las orugas para que vean el tamaño tan diminuto. Pues ahí está parte de mi dedo. Se ve enorme. Y lo estoy recorriendo de arriba abajo para que pueda verse. ¿Me ven? Inclusive se ven ahí la huella dactilar. Son, calculándole, cada oruguita tiene cerca de un milímetro, milímetro y medio. Los huevos tienen una forma súper curiosa. Parece un desenfoque porque acerco y alejo milimétricamente la cámara. Ahí está, mire, los huevitos.